¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión de Unoticias. Soy Sebastián Aguiño y es un placer acompañarlos. Aquí arrancamos de inmediato con los titulares. Con 89 votos a favor, el Pleno de la Asamblea resuelve continuar con el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. La asambleísta Gisela Molina presentó ante la Fiscalía una denuncia por presunto peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en contra de la actual ministra de Energía, Inés Manzano, y los anteriores titulares. Además, Gobierno Nacional suspende temporalmente cobro de planillas de luz del mes de septiembre. Y en lo internacional, Liam Payne falleció por politraumatismo, según el informe preliminar de autopsia. Iniciamos esta emisión estelar informándoles que con 89 votos a favor, el Pleno de la Asamblea resuelve continuar con el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La moción fue presentada por la legisladora de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín. Por otra parte, la asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, Gisela Molina, presentó este jueves ante la Fiscalía una denuncia por presunto peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en contra de la actual ministra de Energía, Inés Manzano, y los anteriores titulares de este portafolio en el actual gobierno. Hemos ingresado documentación para tres delitos: peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, con más de 200 fojas que hemos adquirido a través de los procesos de fiscalización, los pedidos de información. Y la pregunta es, ¿cómo se consiguió, cómo se adquirió la barcaza? ¿Para qué está sirviendo? ¿Qué necesidades está cubriendo? ¿Y qué beneficio ha dado a los ecuatorianos por ese rubro de inversión que tenemos? Pero sí, hoy he dejado esa denuncia pública para que se investigue a la señora Inés Manzano y a toda la fila de ministros que han estado paseando y desfilando dentro del Ministerio de Energía y Minas. Y la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional aprobó el primer informe sobre el proyecto de ley de transición de energías renovables. Según la presidenta de esta mesa legislativa, Valentina Centeno, el proyecto que fuera remitido por el Ejecutivo elimina los límites a la inversión privada y agiliza los trámites para proyectos basados en energías renovables no convencionales. La inversión privada en Ecuador no tiene límite alguno, ¿no? Vamos a abrir las puertas a proyectos de 100, de 200, de 500 megavatios, a todos los proyectos de generación, sobre todo que sean en energías renovables no convencionales. Pero aquellos que sean de hasta 100 megavatios tendrán un procedimiento distinto, más corto, más expedito, un procedimiento más ágil, que igual brinde seguridad jurídica, pero que se ponga en marcha de manera más rápida. El Gobierno Nacional suspendió temporalmente el cobro de las planillas de luz correspondientes al mes de septiembre. Así lo informó el Ministerio de Energía el 17 de octubre a través de sus redes sociales. La decisión se tomó ante las denuncias ciudadanas presentadas respecto a los valores de facturación, explicó la cartera de Estado. Se ha iniciado un proceso de auditoría para revisar estos valores e identificar las posibles anomalías denunciadas por los usuarios, señaló el ministerio. Además, agregó que no se realizarán cortes por falta de pago hasta que culmine el proceso.
Y las fábricas de velas han incrementado su producción hasta en un 100% por la alta demanda que hay en la actualidad, debido a la crisis energética que afecta al país desde hace varias semanas. Según los fabricantes, este es el segundo mejor momento de esta industria, que también creció durante el terremoto del 2016 cuando hubo una fuerte demanda. Los fabricantes de velas viven el mejor momento de los últimos 15 años. La producción de este artículo se ha duplicado por la alta demanda que hay en la actualidad como consecuencia de la emergencia energética que vive el país. Fabricamos unas 200 cajas por día, pero ya por decir en este tiempo se están fabricando 236, 250. Yo estaba produciendo 120 cajas, 130 cajas, ahorita estamos al doble, 260 cajas más o menos diarias. En la fábrica de velas Santa Clara, en la parroquia Calderón, los obreros deben hacer horas extras para medio cumplir con los pedidos que se presentan durante la semana, aseguró Ramón Intriago, administrador del lugar. Siempre uno de entrega son a mayoristas o distribuidores, que estamos de a poco tratando de cubrirle el 50%. A medida que se va produciendo, se le va llenando del producto. La demanda de las velas por el tema energético coincide con la temporada de producción para el feriado de los Santos Difuntos, fecha pico de este negocio, señaló Janet Romero de la fábrica 5 Estrellas, ubicada en la misma localidad. La demanda, porque la gente se va preparando en los comercios también para la demanda de los fieles. Entonces todo se ha unido y sí, estamos a toda capacidad. En las tiendas, las velas son caída y limpia, lo que ocasiona una escasez temporal, dijo Andrés Macías, tendero. Ayer quise hacer un pedido, pero el señor que lleva los pedidos en la empresa me dijo que no había stock. Entonces, tal vez tengo que esperar. Por ahora, el precio de las velas se mantiene. No obstante, la materia prima empieza a escasear y a encarecerse, lo que podrían elevar los costos de producción y al consumidor final, advirtieron los fabricantes. La supervisión de la obra de rehabilitación de la vía Manta-Rocafuerte y la reunión con agroproductores del Cantón Mejía fueron las actividades que realizó el primer mandatario el 16 y 17 de octubre. El primer mandatario, Daniel Noboa, el miércoles 16 de octubre, constató los avances de la rehabilitación de la vía Manta-Rocafuerte junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y al prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, resaltando el progreso del 86% en la obra, donde los 21,9 kilómetros brindarán mayor seguridad vial y beneficiarán a los negocios y terrenos agrícolas en Jaramijó, Rocafuerte, Montecristi y Puerto Viejo. Además, facilitará el acceso de visitantes a los centros turísticos. Meses de intenso trabajo con un objetivo muy claro: empezar a ponernos al día con los gobiernos locales y así puedan ejecutar las obras de desarrollo en sus comunidades. Pero, sobre todo, también estamos impulsando el desarrollo desde nuestros ministerios. La intervención de la vía Manta-Rocafuerte incluye trabajos de bacheo, fresado, recapeo y señalizaciones esenciales para garantizar una circulación vehicular y peatonal segura, así como el crecimiento económico y conectividad de las comunidades. La creación de la vía Manta-Rocafuerte garantiza una infraestructura moderna y segura, esencial para el crecimiento económico y la conectividad de las comunidades. Como parte de la ruta del espondilus, la rehabilitación de esta vía es crucial para consolidar una red de transporte eficiente que impulsa el turismo, el comercio y la productividad no solo para Manabí, sino para todo el Ecuador. El ministro de Transporte y Obras Públicas señaló el monto destinado para esta rehabilitación, que es de 2,6 millones de dólares y que beneficiará directamente a más de 300 mil habitantes. La intervención de esta infraestructura vial ya ha generado 42 plazas directas de trabajo. Las vías son empleo, son desarrollo, son obras que dan vida y fortalecen el crecimiento económico, comercial y productivo del país. Y además, evidentemente, disminuyen los tiempos de movilización. En otra actividad, pero en el cantón de Mejía, en la provincia de Pichincha, el jefe de Estado realizó la entrega de camionetas subconvencionadas, resaltando además las herramientas entregadas junto al Ministerio de Agricultura a los pequeños y medianos productores del país. La iniciativa del Ministerio de Agricultura de gestionar camionetas subvencionadas apunta a reducir los gastos de los agricultores y ganaderos y es impulso para nuestro desarrollo. Aquí están las camionetas para pequeños y medianos productores de Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Imbabura, Carchi y Chimborazo.
Por su parte, Danilo Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, resaltó el apoyo que se está brindando por parte del gobierno central hacia el sector agro del país. Desde el sector agrícola tenemos clara la ruta a donde tenemos que llegar. Tal es así, hemos estado trabajando día a día, dando asistencia técnica a nuestros productores. Hemos entregado 355 mil asistencias técnicas, con 41 mil capacitaciones. Finalmente, el presidente Daniel Noboa indicó que desde su gobierno se han planteado la meta de entregar con el Ministerio de Agricultura un total de 1000 camionetas hasta el próximo año, reportó para Unoticias Colón Aguayo. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Por esa razón, el Hospital Luis Bernaza realizó una casa abierta para concientizar a la ciudadanía. Stephanie Granja con los detalles. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad, que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. Por esa razón, el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil realizó una casa abierta dirigida a toda la comunidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Por supuesto, el día de hoy, junto con esta prestigiosa institución, sí, el Hospital Luis Bernaza, nos hemos reunido para formar fuerza en la área de salud, sobre todo en la prevención del cáncer de mama. Año a año siempre se realiza, el día de hoy incluso contamos con especialistas de multidisciplinarios en el área de oncología, en el área de ginecología, medicina general, sí, que estamos todos reunidos para formar una sola fuerza y concientizar a la población en general. Toda mujer debe hacerse un Papanicolau una vez al año. Igual, como hacemos el examen del Papanicolau, tenemos que hacer el examen de las mamas. Debemos recordar que toda mujer que tiene factores de riesgo a hacer las ecografías de mama desde los 35 años de edad y mamografía a partir de los 40. Más o menos es el protocolo que se maneja. Después de los 50 años debemos hacer mamografía una vez por año. Ya sabemos que a nivel mundial, y el Ecuador no se queda atrás, es la primera causa de muerte de cáncer ginecológico hoy en nuestro medio. La idea es que trabajar es con respecto a eso, a disminuir la incidencia. ¿Y cómo? Con la prevención. Por eso es que solicitamos y siempre decimos a las mujeres que acudan, que en edad fértil o cuando ya comienzan a tomar algún método anticonceptivo, planificación hormonal, familiar o toman hormonas, acudir a la consulta ginecológica siempre antes de tomar cualquier método hormonal. Hay varios signos de alertas para el cáncer de mama. Está una masa o un bulto en el seno, salida de líquido por el pezón, cambios de coloración de la piel, retracción del pezón, la piel en forma de naranja, que uno tiene que estar alerta para poder acudir a un especialista. Por supuesto, eso puede ocurrir a cualquier edad o desde qué edad hay que preocuparnos. Bueno, por lo general, a partir de los 18 años es importante que la mujer se haga un autoexamen mamario. ¿Para qué? Para conocer las mamas, para conocer nuestras mamas, y en caso de que algo llame la atención, pues habría que acudir al especialista. De ahí, toda mujer a partir de los 40 años debería realizarse una mamografía. En el momento no estoy en cáncer en sí, pero sí estoy con un temorcito. Estoy presentando algo acá ya en el seno, ya como escuché a los doctores, entonces algo de preocupar, algo de sobre estar al tanto. Y pues agradeciendo a esto acá, pues que lo han hecho el evento, yo agradecida porque hay más conocimientos. Para U Noticias informó Stephanie Granja. Continuamos con más información, y el turismo en el Ecuador se recuperará, ya que el gobierno nacional impulsará una serie de proyectos que lograrán posicionar al país en el mundo. Así lo afirmó el ministro de Turismo, Mateo Estrella. El ministro de Turismo es consciente que los niveles de inseguridad y los reiterados niveles de excepción han logrado disminuir la presencia de visitantes extranjeros. Hasta julio del 2024, 589 mil turistas del exterior arribaron a nuestro país. Estas cifras revelan una disminución de un 15% en relación al año anterior, que cerró con más de 1.420.000 visitantes.
La ocupación hotelera se encontraba en un 35% a nivel nacional, en tanto que la provincia de Guayas registraba alrededor del 30%. El Ministerio de Turismo sigue adelante con toda su promoción nacional, con su promoción internacional, porque no podemos parar. Más de 600.000 familias dependen de la actividad que hoy se encuentra en cifras preocupantes. El turismo es uno de los tres motores que mueven la economía del país. El titular de esta cartera está convencido de que el año venidero el sector turístico se recuperará y esboza algunos proyectos que serán ejecutados. El 2025 empieza a operar el Fondo de Desarrollo Turístico. En el 2025 tenemos una planificación que duplique el número de acciones que hemos hecho en el 2024. La promoción turística es una de las herramientas que tiene el Estado para incentivar a los extranjeros cuya presencia rompió récord en el 2018 cuando se registró el ingreso de 1.929.000. ¿Volveremos a alcanzar esas cifras? Esperemos que la estrategia gubernamental lo logre. Para U Noticias informó Orlando Morán. El municipio de Guayaquil denunció que en solo 30 días, 23 intersecciones semafóricas han sido vandalizadas debido a los apagones. Mediante un tuit en su cuenta de X, el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, informó que en solo 30 días, 23 intersecciones semafóricas han sido vandalizadas debido a los apagones establecidos por el gobierno central. Además, el burgomaestre tachó inaceptable a esta situación, pues dijo que esto no solo afecta al tránsito, sino que también pone en peligro la vida de los ciudadanos de Guayaquil. En respuesta a estos incidentes, se han reforzado los armarios y cajas con chunchos y fueron reemplazados los cables robados, y en los postes metálicos se han realizado soldaduras y colocado láminas con nuevas tapas en las veredas. Esto todo con el objetivo de mejorar la protección del cableado. Entre las intersecciones que han sido atendidas con reparaciones constan las siguientes calles: la avenida Quito y 9 de Octubre, Octava y General Gómez, Lisandro García y Portete, Esmeraldas y Sucre, Machala y Sucre, 38 y Portete, la 29 y Augusto González, García Goyena y Venezuela, Menéndez Gilbert y Julián Coronel, la Vía Daule y la Juan Tancamarengo, la Quito y la 10 de Agosto, Machala y Alcedo, entre otras calles. Desde la central de monitoreo de la ATM, donde se reciben el reporte de semáforos apagados, se disponen a las cuadrillas técnicas a atender las novedades. Asimismo, se indicó que la variación del voltaje al retornar el fluido eléctrico provoca la quema de fusibles que han dejado los semáforos vehiculares o peatonales en intermitencia o han sido apagados. En otros casos, se desprograman y se envía personal a territorio para dejarlos operativos. Finalmente, el daño a los bienes públicos relacionados con el tránsito afecta gravemente a la movilidad humana de la ciudad. La ATM hace un llamado a la ciudadanía a que denuncie estos actos, reportó para U Noticias Colón Aguayo. Y 7 agentes de tránsito de Quito fueron detenidos en la madrugada del jueves 17 de octubre en el marco de una investigación por el delito de concusión. La Fiscalía y Policía Nacional allanaron 14 viviendas en donde fueron aprehendidos, a más de los uniformados, personas civiles vinculadas con el proceso investigativo en el llamado caso Pico y Placa. En la cuenta oficial del municipio de Quito se afirmó que son 7 los agentes aprehendidos, mientras que el jefe del operativo de la Policía Nacional, Patricio Gaibor, señalaba que eran 9 según su declaración. En el ejercicio de sus funciones como servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, a los ciudadanos que de una u otra manera se veían inmersos en infracciones de tránsito, los abordaban y exigían que se les deposite o que se les haga transferencias de dinero a cambio de alguna manera no ser sancionados por esta situación. Entonces ellos pues tenían, de alguna manera hacían contacto con familiares o beneficiarios, quienes tenían cuentas en entidades bancarias y a su vez hacían que les transfieran, que les depositen a estas cuentas. Y del 14 al 17 de octubre, en 7 provincias de nuestro país, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión realizó varios operativos que dejó la captura de 16 ciudadanos y varios indicios obtenidos. La Dirección General de Investigación de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de la implementación de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión en coordinación con la Fiscalía General del Estado, desde el lunes 14 hasta la madrugada del jueves 17 de octubre, llevó a cabo la Operación Gran Libertad 17 en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y en la zona 8 y en la zona 9, capturando a 16 ciudadanos quienes estarían involucrados en el cometimiento de delitos de secuestro y extorsión. De los cuales se han obtenido 1.403 aprehendidos por delitos de extorsión, por secuestro y secuestro extorsivo.
Estos 1.403 aprehendidos pertenecen a 441 células de los grupos denominados organizados. El coronel Dorian Valladares, jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, indicó que dentro de estas intervenciones, que iniciaron el pasado 17 de marzo, se han evitado el pago de más de 53 millones de dólares por delitos de secuestro y extorsión. Asimismo, se han liberado a 111 personas y capturando a 1.499 sujetos. De las personas aprehendidas, 12 fueron por extorsión y una por secuestro extorsivo. Así también se afectó a dos grupos delictivos con 4 detenidos, que pertenecen a las células criminales Los Tiguerones y Los Lobos. De igual manera, al ser uno de los delitos de mayor connotación, nosotros llevamos el registro que han sido hasta la presente fecha 111 personas liberadas que se han encontrado lastimosamente en calidad de secuestrados. Valladares también dio información acerca de los operativos realizados en la zona 8, que se realizan en conjunto con las fuerzas investigativas y arrojaron los siguientes resultados. Estructuras delictivas que se han afectado con estos operativos son 4, pertenecientes a los GAOs que están establecidos y conocidos en el país. De igual manera, como indicios asociativos a este delito, tenemos 4 armas de fuego, de las cuales 2 son pistolas, 2 revólveres, 417 municiones, 5 vehículos han sido retenidos para ser puestos a órdenes de las autoridades y establecer la propiedad de los mismos y 13 equipos celulares. Finalmente, la Policía Nacional del Ecuador invita a la ciudadanía a denunciar estos hechos delictivos, llamando al 1-800-DELITOS, opción 1, a fin de aportar con información relevante y trabajar juntos por la seguridad del Ecuador, reportó para Unoticias Colón Aguayo. Y 2 crímenes se registraron en el distrito Manta. Además, en Puerto Viejo hubo otro hecho de sangre que dejó una persona asesinada. El primer caso ocurrió a tempranas horas de la mañana de este 16 de octubre en el sector El Guabito, en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Un hombre que se movilizaba en una camioneta doble cabina fue perseguido por sus sicarios, quienes empezaron a darle seguimiento y a dispararle. Al intentar huir, la víctima perdió el control del vehículo, que tras subirse a la vereda, terminó estrellándose contra una vivienda. El ciudadano murió en el lugar del atentado. Según testigos, se escucharon al menos 15 disparos. Pasamos al distrito Manta, el más violento de la provincia. El primer hecho se registró en la parroquia Eloy Alfaro, un sitio bastante conflictivo y donde se han reportado algunas muertes violentas los últimos días. Una persona que se movilizaba en un vehículo tipo automóvil ha sido interceptado por una motocicleta, un solo ocupante, el mismo que le intercepta y realiza varios impactos de proyectil de arma de fuego. Producto de lo cual, el victimario se da la fuga con rumbo desconocido. El herido responde a los nombres de William J., aproximadamente 26 años de edad, y fue trasladado por un vehículo particular hasta el hospital del IES. La víctima, identificada como William Jaramillo, falleció en el hospital. La policía confirmó que registraba antecedentes penales. Horas después, en el cantón Montecristi, Miguel Ángel Flores, de 37 años, fue asesinado a tiros en la parroquia Leonidas Proaño. Al parecer, un ciudadano que se dedicaba a la venta de pescado justamente en esta esquina, el mismo que es sorprendido por un vehículo con varios ocupantes que realizan detonaciones de arma de fuego en contra de su humanidad. Y al parecer, la víctima frecuentaba en este lugar a realizar la venta de productos mariscos, pescado. El hombre registra antecedentes penales por tentativa de asesinato. Al lugar llegó la fiscal de turno, quien ordenó el levantamiento del cadáver para ser trasladado al Centro Forense de Manta. Con este caso, asciende a 244 el número de personas asesinadas en lo que va del año en el distrito Manta, que también comprende Montecristi y Caramijo. Y en menos de 24 horas se han registrado 6 muertes violentas en el distrito Manta, que comprende también los cantones de Montecristi y Jaramijo. El ataque más reciente se reportó en el puerto Manabita. Allí, 3 personas perdieron la vida. La violencia no dio tregua en el distrito Manta. Al menos 3 personas fueron baleadas cuando se encontraban reunidas en uno de los puntos considerados como críticos de la ciudad. Estamos en el sector de Civivienda, Circuito San Juan, que pertenece a este distrito de Manta. Se ha presentado un evento violento más o menos a las 20 horas 45. En la escena
en la escena, debido al ataque armado, existen 3 víctimas, 2 mortales y una persona herida que en este momento está en el Hospital Rodríguez Zambrano, bajo pronóstico reservado. Según las primeras investigaciones, 3 individuos arribaron al punto y abrieron fuego en contra de sus víctimas. Al parecer son 2 o 3 tiradores que han manipulado estas armas de fuego, alrededor de 20 indicios balísticos calibre 9 milímetros y también hay presencia de indicios balísticos de calibre 223. La existencia de un panfleto sería una de las pistas de las autoridades para iniciar a establecer una línea investigativa, pues a decir de Emerson Luna, jefe del Distrito Manta, los habitantes de la zona no dan mayores detalles de lo ocurrido por temor a represalias. Existe un panfleto que ya está siendo investigado y viendo su originalidad. 2 de las víctimas registraban antecedentes penales. Las víctimas son Herrera, Pilay, Tácito, Iván, no posee antecedentes, y Jonathan Mejía Hernández, de 38 años, que tiene antecedentes por robo en el 2012. La persona herida en este momento es Marcos Lindolfo, BC, que tiene antecedentes por robo y tenencia y posesión de sustancias ilícitas. Pero este no fue el único ataque registrado en el distrito, que también comprende los cantones de Jaramillo y Montecristi. Otros 3 hechos de similares características se reportaron en distintos puntos. El primero se dio en horas de la mañana cerca de una panadería de la calle 319 y avenida 219, en la parroquia Eloy Alfaro de Manta. Un hombre que se movilizaba en un vehículo fue atacado a tiros. La víctima fue identificada como William Jaramillo, de 26 años. Luego, en la parroquia Leonidas Proaño del cantón Montecristi, Miguel Ángel Flores, un vendedor de pescado, fue acribillado. El crimen sucedió en la avenida 1 de junio, mientras la víctima se encontraba en una esquina vendiendo su producto. En horas de la noche, en la pradera del puerto Manavita, Jorman Wesley Frien fue asesinado también a tiros. Con estos ataques, los crímenes en el distrito Manta suman 244 del 1 de enero al 16 de octubre del año en curso. En ese mismo periodo, en 2023, hubo 230 muertes violentas. Hacemos una nueva pausa en la emisión de Unoticias. Retornamos en breve con más información. Y en información internacional les contamos que Liam Payne, ex integrante de la banda británica One Direction, murió en Buenos Aires tras caer de un balcón en su habitación en el tercer piso de un hotel donde se alojaba. La policía afirmó que recibió la llamada de un trabajador del hotel solicitando ayuda urgente con un huésped intoxicado. Luto en la industria de la música. Liam Payne, ex integrante de la banda británica One Direction, ha sido hallado muerto en Buenos Aires tras caer de un balcón de su habitación en el tercer piso de un hotel donde se alojaba en la capital argentina. Tenía 31 años. La noticia ha sacudido a los seguidores del grupo. Destruyó completamente todo esto. Es parte de mi infancia para mí. Yo crecí con esto, yo crecí con su música, yo crecí con la banda, con mi mejor amiga. Yo pasé muchas cosas cuando era chica y estos momentos con mi mejor amiga era escuchar su música. Todo lo que puedo pensar es en los recuerdos de cuando yo era chica y toda la felicidad que me dio. La policía dijo en un comunicado que había recibido una llamada de un trabajador del hotel solicitando ayuda urgente con un huésped intoxicado, según un audio obtenido por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. No puedo explicar cómo me siento ahora mismo. Estoy temblando, estoy muy nerviosa. Estaba con mi móvil en el momento en que ocurrió y una hora después vi las noticias. Payne saltó a la fama mundial como miembro de la banda pop junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. La banda quedó tercera en la versión británica del concurso musical X Factor en 2010, pero el grupo se disolvió en 2016 y sus miembros buscaron caminos distintos y carreras como vocalistas. Payne había declarado abiertamente a los medios que había luchado contra la adicción y que se había internado durante un tiempo en un centro de rehabilitación. Ángel García Hernández, sicario de la organización criminal Tren de Aragua, fue capturado y expulsado a Chile. Este peligroso delincuente contaba con una alerta roja de Interpol por 5 presuntos asesinatos.
En estos momentos en pantalla al ciudadano Ángel Ramón García Hernández, que en este momento está siendo expulsado de nuestro país. Él está involucrado en un quíntuple homicidio ocurrido en la comuna de Lampa, en Chile, que reportábamos en el mes de julio. Este ciudadano participó de un tiroteo en el que murieron al menos 5 personas y otras resultaron heridas. Este ciudadano está sindicado de pertenecer a la organización criminal internacional El Tren de Aragua, que está siendo expulsado por un requerimiento de Interpol para que responda a la justicia chilena por el delito en el que está presuntamente involucrado. Este ciudadano reside en el Perú desde el año 2018, pero según indica la policía, había salido del país para cometer este delito en el mes de julio y devolverse para continuar operando desde nuestro país. Fue capturado en el distrito de Los Olivos, donde trabajaba como barbero, y de esa forma era su fachada, pues, para seguir cometiendo delitos. Labores de la policía llevaron a su captura y de esta forma, pues, se concretó la entrega a Chile. En estos momentos, luego de pasar por todos los controles y verificar su identidad, está siendo trasladado fuera de nuestro país para que responda a la justicia chilena por este quíntuple homicidio. En aquel momento, en el mes de julio, reportábamos que se trató de una fiesta que se registró en la comuna de Lampa, en la región de Chile, donde hubo una balacera que terminó con 5 personas fallecidas. También hubo una decena de heridos en una fiesta que se registraba en una cabaña fuera de la ciudad. Y este sujeto, apodado alias El Barba, estaría implicado en esta balacera por la que hoy está detenido y está siendo ya expulsado de nuestro país. La líder opositora María Corina Machado desmintió que haya huido de Venezuela después de que el presidente Nicolás Maduro insinuara que dejó el país para irse a España. Esta noticia y más a continuación. De esta manera, María Corina Machado busca poner fin a la ola de rumores difundidas por el chavismo sobre su paradero. La líder de la oposición venezolana no tiene orden de captura, pero al igual que otros adversarios del régimen, corre el riesgo de ser arrestada en cualquier momento. En El Salvador, el Parlamento de mayoría oficialista aprobó legalizar las armas no registradas. La norma establece que no se ejercerá acción penal o civil por el delito de tenencia, porte o conducción ilegal. La oposición advierte que esta medida incentivará a que la población esté armada. ¿Por qué quieren armar a la población? Porque eso es lo que están haciendo, armar a la población salvadoreña. Organizaciones nicaragüenses advierten de una nueva etapa de expropiaciones que puede afectar directamente a los opositores al régimen de Daniel Ortega, que ya no pueden defender sus propiedades. E inicia posiblemente una racha contra miles de personas que están fuera del país, que está dirigida a seguir despojando los bienes de los nicaragüenses obtenidos legítimamente. Las autoridades han ordenado privar de su nacionalidad y de sus bienes a un total de 452 nicaragüenses en los últimos 2 años. El desierto Mesoga en Marruecos vuelve a llenarse por las lluvias de los últimos días. Esto no ocurría desde la década de los años 70 del siglo XX. Veamos. No es un espejismo en medio del oasis, ni tampoco una imagen creada con inteligencia artificial. El lago Yasmina, a los pies de las dunas de Erchevi, en Mersuga, ha vuelto a tener agua, tanta como en los años 70 u 80. Ya casi nadie se acordaba de verlo así, a rebosar. Soy de aquí, desde el año 75 no habíamos visto nada parecido, nos dice Ali, guía turístico. A vista de dron seguimos a nuestro coche por la sinuosa y caprichosa geografía formada por otra laguna. Es un fenómeno natural que aparece con las lluvias estacionales, pero debido a la fuerte sequía que sufre Marruecos, estos lagos habían desaparecido. Puede llegar hasta finales de marzo, sí, o más. Depende, si viene otra lluvia más un poquito, durará más. Como veis, este lago es enorme, es increíble.
Ya lo ven, estamos en medio del desierto del Sáhara. Hacía años que no se veían imágenes como estas. Lagos y lagunas formados después de las lluvias caídas el mes pasado a los pies de estas dunas. El temporal ha provocado decenas de muertos e importantes daños, pero también ha dejado este inédito paisaje, la llegada de aves migratorias y el nacimiento de flores y plantas, el menú ideal para los rebaños. Los meteorólogos dicen que el aire retiene más humedad, hay más evaporación que atrae más tormentas y esto podría cambiar el curso del clima en una de las zonas más áridas del mundo. De momento, este arco iris que ilumina las siluetas de las dunas al atardecer anuncia que después de la tormenta llega la calma. La justicia de Brasil ha pedido a Argentina que extradite a los brasileños huidos. Son al menos 63 que participaron en el asalto a diferentes instituciones en enero de 2023. Es el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, quien está a cargo de los procesos por el asalto golpista a los edificios de los tres poderes en 2023. Y es quien ha emitido la orden de extradición de 63 brasileños que se encontrarían en Argentina. Responde a una petición de la Policía Federal. El Ministerio de Exteriores de Brasil es el que debe solicitar ahora ese proceso de extradición al gobierno argentino. En junio, el Ejecutivo de Milei entregó a Brasil una lista con los bolsonaristas fugitivos, después de que Brasil le enviara un listado con más de 100 nombres de brasileños que se saltaron los arrestos domiciliarios y rompieron sus tobilleras electrónicas para cruzar la frontera. No será posible la extradición de los que hayan solicitado asilo. El propio expresidente Bolsonaro es investigado por su papel en aquel golpe fallido contra la recién estrenada presidencia de Lula da Silva. Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil, pero todavía no se ha sentado en el banquillo de los acusados. Más de 140 personas murieron, entre ellas varios niños, y decenas resultaron heridas en Nigeria, cuando trataban de recoger combustible derramado de un camión cisterna que se había volcado y explotó. Así lo informaron los servicios de emergencia. Una multitud reunida en torno a una fosa común, donde el miércoles fueron enterradas las víctimas de uno de los peores accidentes en la historia reciente de Nigeria. El martes, un camión cargado de combustible volcó en el poblado de Mahia, al norte de Nigeria, provocando primero un derrame que fue seguido una hora después por una fuerte explosión y llamas que han matado a más de un centenar de personas. El portavoz de la policía contó que el camión cisterna viajaba desde la antigua ciudad de Kano al estado de Yobe, en el norte del país. El conductor perdió el control a medio camino en el distrito de Taura, a unos 530 kilómetros al norte de la capital, causando el derrame de combustible. Los locales se reunieron con cubetas y recipientes para recoger el combustible, que ha subido hasta tres veces su precio desde que el gobierno puso fin a los subsidios. Nadie en su sano juicio iría por ahí recogiendo combustible si no fuera por el hambre. Cuando uno viaja por Nigeria, lo que se ve es hambre, y cuando la gente tiene hambre, se desespera y veo desesperación en los rostros del nigeriano medio. El gobernador del estado ha confirmado que hay 85 heridos en hospitales locales. Los servicios de emergencia han dicho que la mayoría de los cuerpos estaban irreconocibles. Hacia medianoche, el camión cisterna explotó, provocando un incendio que continuó hasta las 3 de la madrugada sin parar. Los accidentes de este tipo se han hecho comunes en Nigeria, donde las normas de tránsito no se aplican con rigor. La práctica de recoger combustible también se ha hecho cotidiana ante el aumento vertiginoso de los precios del combustible. En Chile, una exalcaldesa desató la polémica al debutar en una web de contenido erótico mientras se encontraba bajo arresto domiciliario. Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo, pero lo cierto es que la vida sigue. Ella es Katy Barriga, psicóloga y política chilena. Fue alcaldesa de Maipú, una comuna de Santiago, entre 2016 y 2021. Soy resiliente. La fortaleza está en uno mismo. Con participaciones en concursos de belleza, series de televisión, incluyendo un programa de telerrealidad, incursionó en la política en 2013, cuando postuló al cargo de consejera regional por las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central, que mantuvo hasta convertirse en autoridad edil. Su gestión es recordada por el despido de trabajadores de la comuna, gastos excesivos y algunas respuestas a sus adversarios. Esta alcaldesa, en estado de emergencia como estamos, se tiene que
retirar a trabajar por lo que vale la pena, que es nuestra gente, estar con ellos. Yo no estoy con la basura que rechaza los proyectos. A principios de este año, un juez ordenó su arresto domiciliario en vez de prisión preventiva, en medio de la investigación por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Sin embargo, la exfuncionaria volvió al ojo público cuando reapareció en una aplicación para adultos, protagonizando contenido erótico. Bueno, yo me peino, me maquillo, preparé acá como un mini set. Y las críticas no se hicieron esperar. Los vecinos de Maipú hoy día tienen vergüenza de que su exalcaldesa aparezca en una cosa así. Pero su familia la apoya incondicionalmente. Yo estoy muy orgulloso de ella y valoro lo que hace. Más allá de las críticas o los cuestionamientos, el emprendimiento le funcionó. La aplicación informó que la exalcaldesa recaudó unos 7 millones de pesos chilenos, que al cambio de la moneda peruana representan más de 28 mil soles. Hacemos una pausa y ya retornamos con información deportiva. Arrancamos con la información deportiva a cargo de Diego Almeida. Diego, ¿qué tal? Adelante. Gracias, Sebastián. Y arrancamos con toda la información deportiva. Y una nueva jornada de Liga Pro ya arranca el día de mañana con la fecha número 10 de esta segunda etapa de Liga Pro. Así que revisemos los partidos que se darán en esta nueva fecha del torneo ecuatoriano. El día de mañana arranca la jornada con el partido entre Cumbayá y Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 2:30 de la tarde. A las 6 de la tarde, Orense recibe en el 9 de mayo de Machala a Libertad de Loja. El sábado hay 3 encuentros. Muchucruna recibe a Deportivo Cuenca en el Estadio de Muchucruna a la 1 de la tarde. Técnico Universitario enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Quito, la actual puntera de la segunda etapa, en el Estadio Bella Vista de Ambato a partir de las 3:30 de la tarde. Y cerrando esta jornada de día sábado, Independiente recibe en el Estadio Banco Guayaquil a las 6 de la tarde a Imbabura. Y el día domingo se cierra esta nueva fecha de Liga Pro con el partido entre Sociedad Deportiva Aucas, Macará en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Delfín ante el Nacional en el Estadio Jocay. Y cerrando esta jornada de Liga Pro y de domingo, Barcelona ante Emelec en el Estadio Monumental, el clásico del Astillero, una nueva edición a partir de las 5 de la tarde. Y hoy existió una rueda de prensa donde, segundo Alejandro Castillo, nuevo técnico oficialmente de Barcelona Sporting Club, dio declaraciones haciendo una previa de lo que será esta nueva edición del clásico del Astillero. Escuchemos. Yo creo que siempre uno tiene que ser muy equilibrado, ¿no? Porque sabemos la importancia, lo que es este club, la exigencia que tiene este club, y tenemos que también respetar al rival, ¿no? Sí, somos Barcelona, pero tampoco es que no jugamos con nadie, siempre vamos a respetar a todos los rivales, siempre, porque también se preparan, son rivales que también tienen una motivación jugar frente a Barcelona, entonces son partidos difíciles. Creo que lo que siempre voy a hablar con mis jugadores es que dejemos hasta la última gota, ¿no?, en cancha, ¿no?, de que seamos un equipo intenso, que seamos un equipo que cuando no tenemos la pelota nos duela, porque nuestra mejor virtud es tener el balón y ser muy agresivo. Entonces es lo que trabajamos durante la semana y espero que los chicos cada vez vayan captando mucho más eso, que tenemos que ser un equipo agresivo, un equipo que cuando no tenemos el balón tenemos que trabajar todos por igual, y cuando tenemos la pelota disfrutar, a tratar de crear ocasiones también para nuestro delantero. Así que me caracterizo más que todo por que mi equipo sea intenso, ¿no?, que sea intenso y que también trate de ser muy creativo en la parte ofensiva, ¿no? Ahora ahí también tienes que jugar un poco, lógico que tienes que fortalecer tu idea que la trabaja durante la semana, pero también tenemos que saber de que cuál es la manera también para poder hacer daño al rival, ¿no? Entonces creo que aún no hemos definido cómo se vaya a jugar, pero sí tenemos una idea clara, ¿no? Creo que va a depender de lo que el rival también nos plante, también nosotros poder proponer también, ¿no?
si ver en qué sector podemos ser mucho más agresivos, en qué sector no. Entonces creo que por ahora ya ustedes los verán, ¿no? En qué sistema podemos arrancar jugando el clásico. Así que por ahora estamos fortaleciendo, nos los guardamos nosotros. Bueno, el día domingo ya sabrán en qué sistema vamos a jugar. Y bueno, lo más importante es que nosotros estemos convencidos de lo que hemos trabajado durante estos días y que lo ratifiquemos partido tras partido en estas últimas 6 que pueden transformarse en 8 fechas, ¿no? Y la selección ecuatoriana de fútbol sub-16 ayer logró una histórica clasificación en el sudamericano sub-15 que se desarrolla en Bolivia. Luego de empatar 3-3 ante Chile en las semifinales y en los penales, la tricolor ganó 4-3. Ahora enfrentará al combinado de Paraguay en esta ansiada final el día sábado 19 de octubre. Este sábado la tricolor enfrentará con grandes figuras como Justin Lerma, Da Costa, el hermano de el Dean Angulo, Riquelme, y estarán ahí disputando esta final y ojalá, esperemos que la tricolor logre el título. Ahora escuchemos a diferentes jugadores de la selección ecuatoriana que dieron declaraciones luego de lograr esta clasificación a la final. Gracias a Dios por el triunfo y por pasar a la final. Pues se nos complicó al último minuto, íbamos ganando, pues, pero lo supimos sacar adelante en los penales, pues gracias a Dios pasamos a la final. Le pedí mucho a Dios poder pasar a la final y concretar el penal. Le pedí a un compañero que me dé el último penal y pues gracias a Dios lo hice. Le pedí el último penal a Dios Caicedo porque confiaba en mí y sabía que podía dar el triunfo al equipo. Muy, muy emocionante. Nosotros, primer campeonato internacional que jugamos y pues a la final estamos muy, muy contentos. Tenemos que prepararnos, estar concentrados desde ahorita. Este triunfo lo dedico a mi mamá Ángela y a todo mi pueblo de Limón. Muchas gracias por el apoyo siempre al equipo. Estábamos trabajando para eso, para un rival muy complicado y salimos adelante con el equipo. Darle una felicidad al Ecuador y nada, yo sabía que iba a tapar algunos penales y se dio. Ya mañana concentrado para el partido que se viene, la final. Primeramente por mi abuelita que en el cielo me está cuidando y me está protegiendo en cada momento y por mi familia. A mi abuelita y a mi familia y a todo el Ecuador que nos está apoyando. Y la selección ecuatoriana femenina sub-17 logró su primera victoria en el mundial de esta competencia. Luego de derrotar a la anfitriona República Dominicana, la selección ecuatoriana que hizo su debut derrotó 2-0 a la anfitriona en este Mundial Sub-17 que se desarrolla en tierras dominicanas. Recordar que este torneo se está jugando a partir del día de ayer, 16 de octubre, hasta el 3 de noviembre. Su siguiente partido será el 19 de octubre, este sábado, ante Nigeria por el Grupo A. Y el 22 la selección ecuatoriana cerrará su tercer partido con Nueva Zelanda en este Grupo A. Y esperemos que logre una nueva victoria la selección ecuatoriana. Eso ha sido todo de momento, pero quédese porque ya llega Katumi Sports con toda la información y el análisis deportivo. Gracias, Sebastián. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Diego, por la información deportiva. Y con esto llegamos al final de la emisión estelar de UNoticias. Les agradecemos por su sintonía y hasta la próxima emisión. Dios mediante.